educandos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Heidi Machiwa del área curricular de Ciencias Sociales de sexto grado. Espero estén muy bien tomando las medidas de prevención. Y recuerda, quédate en casa. El día de hoy abordaremos en el contenido Avances Tecnológicos. Les invito a prestar mucha atención y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Hábitos de medidas de bioseguridad. Utiliza mascarilla. Lava frecuentemente las manos. Cúbrete la boca cuando estornudes o tosas. No te toques la cara, nariz ni ojos. Evita el contacto directo con contagiados y limpia y desinfecta todas las superficies. Y recuerda, quédate en casa. Conoceremos la expectativa de logro y estándar de la sesión de aprendizaje. Explican el impacto de la edad moderna en el desarrollo tecnológico del presente. Estándar. Identifica las culturas más sobresalientes de la antigüedad, explicando el impacto de la edad moderna en el desarrollo tecnológico del presente. Muy bien, educandos. ¿Qué recuerdan del contenido anterior? ¡Excelente! Prestaron mucha atención. Recordemos el contenido anterior. Efectos de la revolución industrial. Consistió en un conjunto de cambios tecnológicos con profundo impacto en el desarrollo productivo, nivel económico y social. Los efectos negativos de la revolución industrial. Después de la revolución industrial, debido a la invención de nuevas máquinas y su aplicación, la fuerza física de los trabajos disminuyó mucho. Las grandes fábricas y los vehículos cada vez hacían mayor contaminación de la atmósfera en gran medida. Aquí pueden observar en la imagen cómo se dio la revolución industrial. Comencemos. ¿Saben cuáles son los principales inventos de la revolución industrial? ¿Cuál ha sido el impacto de estos inventos ocurridos en la industria? ¿Qué relación tienen estos inventos con los avances tecnológicos actuales? A continuación, indagaremos en el contenido. Principales inventos surgidos en la revolución industrial. Inventos de la siderurgia. El convertidor, en 1855, fue el primer proceso de fabricación químico que sirvió para la fabricación en serie de acero fundido en lingotes de buena calidad. Este procedimiento fue llamado así en honor a Henry Bessemer, quien obtuvo la patente en 1856 y la utilizó a través de Bessemer Ad Company. El convertidor es un honor en giratorio en forma de retorta. De cuello ancho, en él se lleva a cabo el procedimiento de la fundición. Aquí pueden observar un ejemplo del convertidor. También tenemos el horno eléctrico. En 1867, una serie eléctrica produce acero a partir de un horno eléctrico de arco, partiendo de chatarra principalmente sin necesitar de otras instalaciones propias del proceso siderúrgico integral, baterías de coque, sintetizado y horno alto. La energía empleada para fusión de la chatarra se logra con un arco eléctrico que se hace saltar entre electrodos que se introducen por la parte superior. La producción en Europa por este medio es del 35% y en España del 75%. Aquí en la imagen pueden observar el horno eléctrico. La industria textil. Industria textil es el nombre que se le da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados.
Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. Los inventos más importantes de la industria textil es la rueda de torno de hilar. Fue inventado en torno en el año 1200. Y también tenemos la lanzadera volante, que fue inventado en 1733. También está la locomotora. Se denomina locomotora al material rodante con motor que se utiliza para dar tracción a los trenes, siendo por tanto una parte fundamental de estos. La primera locomotora de vapor fue construida por Richard en 1804. Aquí pueden observar un ejemplo de la locomotora y cómo era la industria textil antes. Conoceremos el impacto que han tenido estos inventos en la historia de la población mundial, cuya gran ventaja es que el transporte se realiza en menos tiempo, a menor costo y hace posible el intercambio económico entre las naciones, por lo que se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo. En conclusión, el ferrocarril absorbió capitales y abarató el transporte de mercancías y personas. Por otro lado, fue un acicate para la industria porque había que fabricar locomotoras, vagones, raíles, etc. Tenemos que tener en cuenta que además el consumo de hierro, acero y carbón se disparó. La imprenta ha hecho que todo el conocimiento pueda llegar a cualquier parte y a cualquier persona, ya que no solo resulta más barato, sino que la imprenta permite tener una copia de un original de hoy, de nuestro pasado, incluso muy antiguo, y de cualquier tipo de temática. Sin lugar a dudas, la revolución del transporte ha sido el invento histórico de mayor relevancia social del siglo XX, y a pesar de haber pasado desapercibido, luego de su nacimiento se convirtió en un eslabón vital para el crecimiento de la sociedad. El automóvil fue inventado en 1886 por el ingeniero alemán Carl Benz, pero como todo invento inicial, por varios años serviría para poco y nada. Ahora, avances tecnológicos actuales. Los cuatro principales avances en transportes para el periodo 2019 y 2024, y tenemos los coches autónomos, ya ha alcanzado los 10 millones de millas conducidas en Estados Unidos. Los coches autónomos son aquellos que cuentan con los sistemas informáticos necesarios para imitar las capacidades de los seres humanos. También están los taxis autónomos, los nuevos formatos de vehículos y aviones no tripulados. La industria en los procesos productivos han cambiado durante años. Los productos solían ser más estandarizados, demandaban más consistencia y productividad, y las cadenas de producción eran más estables. La eficiencia y la calidad eran los únicos requisitos para competir en el mercado. Y aquí pueden observar el ejemplo de estos avances tecnológicos actuales. También los avances tecnológicos clave en el desarrollo industrial, la denominada nube. La nube es un elemento esencial de la industria actual, la movilidad. También tenemos el análisis de datos, el internet de las cosas, la impresión en 3D. Los avances tecnológicos en la comunicación, tenemos el Google, que es el buscador de internet más utilizado y una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, la telefonía móvil, las redes sociales, internet de banda ancha, el iPhone, la radio, las cartas y la televisión. Y ahora observaremos un cuadro comparativo de los primeros avances tecnológicos y actuales. Aquí pueden observar ustedes, aquí está según los países, en qué etapa se dio,
Tenemos la revolución industrial en la primera etapa, en la segunda la era de vapor y los ferrocarriles, en la tercera la era del acero y la electricidad, ingeniería pesada, y tenemos el petróleo y la era de la información. Y después de haber estudiado el contenido, apliquemos lo aprendido. Enliste el impacto de algunos avances tecnológicos actuales. Gracias por su atención. Se despide de ustedes la docente Heidi Machiwa. Hasta la próxima, educandos.